Buenas noches. Me alegro mucho darles la bienvenida en el nombre del Goethe-Institut a esta segunda conversación sobre el futuro. En los años pasados en Alemania se ha intensificado la discusión sobre la definición del sexo y sus formas existentes. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Humboldt de Berlín crearon en el año 2003 el Centro para Estudios Transdisciplinarios del Sexo. A él anexaron en el mismo año y con subsidios del Gobierno Federal de Alemania el Gender Competence Centrum, el Centro de Competencia para el Género. Este proyecto tuvo una duración de varios años. A la base de este centro se encuentra la premisa que el sexo es una construcción y sus polos son el masculino y el femenino. Y entre estos polos hay toda forma de variaciones, incluyendo lo hetero, homo, bi o transexual. El sexo se entiende como realidad social o psicológica. El Gender Competence Centrum se entendió como una institución de investigación orientada a la práctica. La idea fue crear una intersección entre la investigación sobre los sexos y el traslado de gender mainstreaming, sobre todo en la administración pública. Este proyecto ya ha concluido, pero la discusión sigue y sigue de manera muy controversial. Tengo mucha curiosidad sobre saber a dónde nos lleva la discusión aquí en Lima esta noche. Saludan conmigo los anfitriones de estas conversaciones sobre el futuro, Miguel Justi y Víctor Krebs, y sus invitados de hoy, Natalia Higuiñiz y Carlos Pous. Bueno, muy buenas noches. Yo quiero agradecer las palabras de Carola Dürr, la directora del Instituto Goethe, y a nuestros invitados por estar aquí, a ustedes por su asistencia. Como recordarán quienes estuvieron la vez anterior, hemos comentado que tenemos la idea de cambiar de formato de los lunes filosóficos que se venían realizando en el Goethe y por lo que vemos, pues la convocatoria ha tenido mucho eco. Estamos agradecidos por esta asistencia de todos ustedes, por el interés que muestran y queremos continuar con estas conversaciones. Justo el día de hoy en una clase en la universidad discutíamos sobre la ética de Aristóteles y Aristóteles dice que el futuro es un asunto sobre el que casi nunca se puede deliberar. No se puede deliberar sobre el futuro a menos que, dice Aristóteles, el futuro esté en nuestras manos, o sea, algo sobre lo que podamos decidir. No podemos deliberar sobre quién ganará el Mundial de Fútbol próximo, pero sí podemos deliberar sobre aquellos problemas sociales en los cuales nosotros tenemos una intervención, en los que estamos inmersos, podemos pensar en cómo se puede construir el futuro. Esa es una idea que ha guiado estas conversaciones y que ahora pues, continuaremos con nuestros invitados. Víctor. Sí, bueno, enfatizando un poquito más acerca del futuro, ¿no? Esta necesidad que tenemos de comenzar a reflexionar para poder interpretar los signos de los tiempos, que son múltiples. Yo quisiera decir una cosa sobre el futuro que me parece que es importante, y es la siguiente, que tenemos esta concepción del futuro como una línea, ¿no?, que avanza hacia adelante, en cuyo transcurso estamos observando transformaciones que son en su mayoría positivas. Esto, por ejemplo, pensando en la ciencia y en la tecnología, no cabe duda que tenemos avances que han mostrado con el tiempo una madurez que justifica las transformaciones que estamos, en cierto sentido, experimentando. Sucede lo mismo con nuestra concepción de la sexualidad. Pero entonces, con respecto a la concepción de sexualidad que ha cambiado a lo largo de todos estos tiempos, surge la pregunta, sí,
en las reacciones que nosotros vemos acerca si es que esa progresión es positiva o negativa, ¿no? ¿Cómo es que podemos leer nosotros los signos del futuro? Y a mí me parece que determinar eso determina cómo vamos a actuar en el futuro, qué futuro es el que queremos vivir. Y en todo caso, con la rapidez con la que están cambiando las cosas ahora, sobre todo con respecto a la sexualidad y con, digamos, con la candencia del tema, ¿no? Es necesario, me parece a mí, reflexionar acerca del hecho de que el futuro es ya hoy. Y entonces que reflexionar acerca del presente es reflexionar acerca del futuro. Y eso es, en parte, el propósito de estas conversaciones. Pero presentamos primero a nuestros invitados, aunque sean ya conocidos. Natalia Iguiñiz es una conocida artista plástica, pero es magíster en género, sexualidad y políticas públicas por la Universidad de San Marcos y licenciada en artes plásticas con mención en pintura por la Universidad Católica, en donde además es profesora. Ha realizado diversos proyectos individuales, exposiciones y acciones artísticas como afichismo, publicidad callejera y performance mediática. Ha participado en muchas exposiciones colectivas y hasta ayer, me parece, tenía una exposición en la Sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores que se llamaba Pequeñas Historias de Maternidad 3. Sí. Y bueno, es mi placer presentar a Carlos Brusa, que no necesita, me parece, introducción. Como saben, ha sido congresista de la República desde el 2006, casi ya una década, ¿no? Es economista de profesión, fue el popular techito en la época de su Ministerio de Vivienda. Lo más importante que eso, me parece, se ha convertido en los últimos tiempos en un pionero, verdadero pionero de los derechos gay en el Perú, y en realidad ha sido un propulsor principal contra todo crimen y toda discriminación en contra de los menos considerados en la sociedad, los marginados, y específicamente ahora ha sido el propulsor del proyecto de ley de unión civil, ¿no? Que ha estado en la controversia central de nuestra conciencia colectiva, ¿no? Muchas gracias por estar contigo con nosotros hoy, Carlos. Una bienvenida, por favor, a nuestros invitados. Bueno, y Víctor Krebs y yo somos los anfitriones, ya no nos vamos a volver a presentar, solamente digo que Víctor es doctor en filosofía y es filósofo pop, que está muy interesado por demostrar que la filosofía está en la calle. Bueno, después de eso, ¿qué puedo decir yo? Miguel Justi, todos ustedes saben que es profesor de la PUC, ¿no es cierto? Doctor en filosofía también, y director del CEF, que es responsable de estas actividades y de muchos otros eventos nacionales e internacionales en el Perú. En su vida académica está interesado en Hegel y en la ética contemporánea, ha escrito y editado más de una decena de libros, dedica su vida, a mí me parece, a la filosofía, ¿no es cierto?, a la cultura y a la estética en todos sus lugares. Y aunque Miguel no lo confirme, no lo confiese en realidad, cumple un sueño personal al ser anfitrión de un programa de conversación como estos. Bueno, para empezar con nuestro tema, ¿no? Quiero tal vez indicar unos cuantos puntos que se me ocurren. Es un tema muy complejo, es un tema amplísimo, ¿no? Sobre el cual se puede hablar muchísimo. Yo me voy a concentrar en algunas cosas que me han llamado la atención mientras he estado preparando esta velada. No, en primer lugar, quiero hablar del peligro de la sexualidad en nuestro tiempo, peligro entre comillas, ¿no? Porque el tema es un tema súper candente, donde perdemos todos los papeles, ¿no? Y las pasiones comienzan a gobernar por sobre las razones. Y se ha convertido en un tema tan difícil y tan complicado en nuestra época que lo evitamos ahora tanto o más que antes tradicionalmente evitamos la política, ¿no? Y la religión cuando nos juntamos con gente con los que queríamos estar en concordia. O sea, que hay realmente un cambio que ha habido en nuestra concepción de la sexualidad. También hay en nuestra época, y es el segundo punto que quiero mencionar, un aluvión, podríamos llamarlo así, de nuevas identidades sexuales. Nuevas identidades sexuales que
incluyen orientaciones que han existido toda la vida en la historia de la humanidad, pero que ahora, por razones que vamos a examinar, me imagino, reclaman reivindicación, tales como la homosexualidad, la bisexualidad, el transvestismo, la transexualidad, que ahora está incluso apoyada por la tecnología, que es capaz de transformar los cuerpos en su sexualidad, ¿no? Sin lidiar y hablar de las orientaciones sexuales, que no tienen nada que ver a veces con la identidad sexual, algo que también estamos aprendiendo, como los transgéneros, por ejemplo, ¿no? Gente que no se identifica con el rol que corresponde a su sexualidad biológica, y lo que llamamos ahora los intersexuales, que antes llamábamos los hermafroditas, ¿no? Que son ambos sexos, y así una multitud de diferentes variaciones. Entonces, esto quiere decir, ¿no?, que la definición de sexualidad que pulula por internet, porque... Aprovecho para pedirles a todos aquellos que no han apagado sus celulares que por favor lo hagan. Yo leí esta definición, y ese es el tercer punto que iba a decir, acerca de la sexualidad, que dice lo siguiente: es todo lo relacionado con la vida sexual, la identidad de género, el erotismo, la intimidad, la reproducción y diversas formas de contacto sexual de las personas. La sexualidad estudia las características propias de una persona en términos de género, establece parámetros y, esto es lo importante, categoriza a la especie en hembras y machos, femenino y masculino, o simplemente hombre y mujer. Bueno, frente al aluvión que tenemos de identidades sexuales, me parece que esa definición, que todavía está sustentada por un paradigma común a todos nosotros, es insuficiente. Entonces, eso ya provoca, a mí me parece, ¿no?, la necesidad de una reflexión. Como si uno fuese poco, el internet, ¿no?, ha introducido dentro de nuestra vida sexual un elemento, un factor absolutamente impredecible que está transformando las relaciones entre los seres humanos, la noción de intimidad, la noción de sexualidad frente al mundo virtual, ¿no? Estamos, en otras palabras, frente a un despertar en nuestra época. Pregunta sigue siendo si este despertar es algo que tenemos que manejar o cómo tenemos que manejar este despertar, si lo vemos como algo positivo o negativo, pero podríamos decir que se empieza este siglo con la articulación por parte de Freud de algo que la reina Victoria sabía muy bien, pero reprimía muy bien, que el sexo está en todas partes. Eso es lo primero. Y de ahí comienza una transformación durante esta época, ¿no?, en que comienzan a buscar reivindicación las mujeres dentro de un sistema patriarcal que las ha mantenido oprimidas, gracias. Oprimidas, ¿no? Y que aún libran esa misma batalla en estos momentos, ¿no? Luego, la liberación sexual, que viene en los 60 con los hippies, en la que desarrollamos una relación con nuestra corporalidad muy distinta de la que teníamos en Occidente hasta ese momento, y de ahí surgen todos los movimientos de liberación de las diversidades y las minorías sexuales que han sido ignoradas durante nuestra época moderna, como la liberación gay en los 70s u 80s, las lesbianas, luego las bisexuales, los transexuales, etc. ¿No? O sea, en otras palabras, y este es mi último punto, estamos ante una crisis indudable que nos requiere de nosotros un cuestionamiento profundo acerca de cosas como, por ejemplo, si heredamos nuestra sexualidad o si la adquirimos, o si es que esa diferencia hace alguna diferencia también, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? ¿Es la reproducción o es algo diferente? ¿Cómo redunda esa diferencia, estas diferencias en nuestras relaciones sexuales y en nuestra relación con el amor, por ejemplo, o con la pareja, o la unión entre parejas, o con el matrimonio, o con la paternidad y la maternidad, cuál es el sentido de la intimidad humana, etcétera, etcétera, etcétera? Y, para no olvidarnos de lo más importante, tal vez, ¿no?, política o socialmente, ¿cuál es la relación que debe haber entre nuestras creencias religiosas y nuestros derechos sociales y nuestras responsabilidades sociales cuando éstas entran en conflicto? Y eso tiene que ver con la legislación, ¿no?, en un Estado laico, de situaciones como, por ejemplo, el aborto, la unión civil, etcétera, etcétera. Bueno, a la luz de todo esto, ¿no?, o sea, el ámbito es enorme, esto es una micra, ¿no?, pero a la luz de todo esto, y quisiera empezar con Natalia, ¿no es cierto?, a la luz de todo esto, o más allá de todo esto, tú puedes agarrar cuando quieras, ¿no?, ¿qué cambios en la sexualidad en nuestra época te parecen los más trascendentes? ¿Y cómo crees que estos afectan nuestra concepción de la sexualidad? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente era como muy, como tú decías, como súper grande el tema, y definitivamente no sentía
que yo fuera una experta en esto, pero dado que el ámbito es así de conversación y que la idea es que después todos los participantes se sientan libres, ¿no? Voy a lanzar así también algunas preguntas más sueltamente. Y de hecho, dentro, o sea, yo pensaba, sí, pensaba en los temas que hoy son candentes, ¿no? Que todavía parecieran desatar pasiones donde nadie puede ponerse de acuerdo, porque no es posible convencer a alguien de tu postura, porque está, hay mucha gente dogmatizada frente a determinados temas y más sobre la sexualidad, ¿no? Pensando en el dogma como, como ese refugio que podemos tener de comodidad ante lo doloroso que es pensar y encontrar que, pues que la realidad excede cualquier cosa que nosotros quisiéramos, ¿no? Más allá de que algunos pues la quieren para todo el mundo o de lo que cada uno quiere para sí mismo, ¿no? Entonces pensaba cómo, pucha, ayer, hoy y mañana seguramente la sexualidad va a ser un terreno de conflicto, ¿no? Va a desatar guerras santas, o sea, es algo demasiado intrínseco, demasiado potente en la vida humana como para pensar que va a ser fácil, de que siempre, que vamos a ponernos de acuerdo y que todos vamos a vivir, ¿no? O sea, yo pienso que siempre va a ser un terreno de conflicto, ¿no? Ahora, como decías tú, ¿no? Los marcos en los que nos movemos creo que han ido avanzando, ¿no? Cada día y en cada vez más países empieza a haber un reconocimiento de cosas que han existido siempre, como decías, pero también empieza a haber avances en cuanto a legislación y a dar espacio a que la diversidad se... Ahora, así como hay avances, también hay movimientos, es lo que, digamos, en mi humilde opinión he ido observando como muy reaccionarios frente a eso, ¿no? Cuanto más avanzan las mujeres en su autonomía, en su capacidad de decidir, más agresiones y violencia se ejerce contra las mujeres, ¿no? De manera más impune, ¿no? El feminicidio hoy en Lima es espeluznante, ¿no? La cantidad. Entonces, yo creo que va a ser siempre un terreno de disputa, ¿no? O sea, hoy día se secuestran cientos de chicas en África para esclavizarlas, ¿no? Y es como que miramos esa realidad o todavía se producen ablaciones, ¿no? En este planeta, pero en el mundo occidental no nos quedamos atrás, ¿no? Las mujeres y cada vez más hombres por tratar de ser y de calzar con esos ideales de lo que es un sujeto deseable, ¿no? Se someten a más operaciones de cirugía plástica y entran en una vorágine de tratar de gastar tu tiempo, tu dinero, en tratar, ¿no? De comprar y de consumir cosas que te hagan ser más, más sujeto de deseo, ¿no? Entonces, es como que es un terreno, yo siempre creo, ambivalente, ¿no? Donde vamos a encontrar que cuando por fin el hedonismo empieza a ganar terreno, ¿no? De pronto, como dice Zizek, ¿no? Empieza a haber como una especie de obligatoriedad del goce, ¿no? Que resulta paradójica, ¿no? Porque tanto tiempo, ¿no? Se ha reprimido el goce y de pronto ahora todos sí o sí tenemos que gozar, ¿no? El que no goza, el que no tiene una determinada cantidad de relaciones sexuales a la semana, se siente como que está fuera de, ¿no? Entonces, creo que es sí, las preguntas que se me venían a la mente es, si las hago así para cuando podamos tener una conversación, ¿qué va a pasar además en sociedades donde la esperanza de vida va creciendo, ¿no? Y de pronto la mayor parte de la población va a ser mayor, ¿no? Que aquellos ideales de belleza, de juventud y de delgadez, ¿no? Que hacen que uno, ¿no? Que la gente crea que eres deseable. Entonces va a haber una gran cantidad de población que quiere tener una vida sexual y vamos a ver en cuánto las imágenes, los videos, la manera de interactuar que nos acompaña puede acompañar esa nueva sexualidad, ¿no? Una sexualidad que ya no pasa necesariamente por cuerpos jóvenes, ¿no? O si realmente vamos a entrar usando la tecnología a esta vorágine de tratar de operarnos para tratar de calzar a toda costa con esos modelos, ¿no? O sea, como que el ideal que tenemos está cambiando, dado los hechos que estamos constatando por la tecnología y por el hecho de que estamos viviendo más tarde, tenemos que cambiar nuestros ideales de belleza, tal vez, ¿no? Sí, y de aquellas imágenes que hablan de sexualidad, porque
todavía, digamos, si bien en la red encontramos todo, ¿no? Creo que todavía nuestras imágenes son muy estrechas, ¿no? De qué es un cuerpo erótico, qué es un cuerpo deseable, ¿no? Entonces, o sea, que en la medida que se esté extendiendo la sexualidad, vamos a tener que cambiar nuestra nuestro ideal de lo que es lo erótico. Eso es lo que estás diciendo. Las imágenes que nos acompañan o que nos estimulen tienen que ampliarse, ¿no? O sea, creo que hay, por ejemplo, unos grabados chinos, ¿no?, de sexualidad en ancianos que son maravillosos y que existen desde hace siglos, ¿no? Pero todavía, incluso con la cantidad de videos pornográficos que vemos en internet, es difícil ver ancianos, ¿no? O sea, lo que llamamos ancianos, ¿no? Pero eso va a empezar a pasar. O sea, y creo que todos tenemos derecho a ser estimulados de maneras más diversas también, ¿no? En fin, son muchos, muchos temas, la verdad, que ya iremos planteando. Bueno, en realidad estamos viendo la complejidad del problema, la variedad de facetas que tiene. Escuchemos quizá lo que Carlos, una primera impresión sobre esta temática. Bueno, un poco la pregunta que tú decías es ¿qué cuál es el hecho más trascendente que ha ocurrido? Y creo que el hecho de que hace 15 o 20 años atrás la homosexualidad ya no es considerada una enfermedad, como sí lo era cuando yo era adolescente, ¿no? Que era considerada una perversión, una enfermedad, y ya no es considerado como tal. Eso es una apertura de mente con relación a impulso que el ser humano tiene y que no es escogido. Si aquí en el público, si alguno de ustedes se acuerda la fecha en que le pasaron el formulario para que marque si quiere ser heterosexual o quiere ser homosexual, y le aseguro que no se van a acordar, a mí tampoco, o por lo menos yo no estaba el día que pasaron ese formulario. Entonces es algo que se te viene dado y es realmente inhumano que a esas personas que tienen esa orientación sexual se les reprima, se les impida, se les quite derechos que trae como consecuencia las relaciones que él puede tener en función a esas, esa desorientación, que es la gran lucha por la libertad, digamos, ¿no?, del ser humano. Entonces, desde el momento, por supuesto, tú no le puedes dar libertades a lo que es una perversión, por ejemplo, un pedófilo. Nadie está hablando de darle derechos a un pedófilo, pero que hay una cosa muy distinta entre el pedófilo y el homosexual, que es el que afecta derechos de terceros, ¿no? Claro, pero esta confusión entre preferencia y orientación a la que estás aludiendo, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, claro. Hemos claro. aprendido que claro. la sexualidad no es una preferencia, no es una decisión, sino que más bien es un descubrimiento, así una es. Orientación. Al ver eso, entonces ya no podemos considerar esa variedad como una decisión perversa, así sino es. Más bien como una naturaleza. Y por lo tanto la resistencia pareciera ser pues completamente irracional. Correcto. Y la distinción debe ser si afectas o no derechos de terceros. El pedófilo, por supuesto que afecta derechos de terceros. El homosexual no, el que tiene sexo consentido entre adultos. ¿Quién somos para meternos en su cama a decir lo que puede o que no puede hacer? Entonces, entendiendo eso, sí, por eso creo que ha sido fundamental ese retiro de ser una enfermedad por parte de la homosexualidad. Viene el segundo tema, es si deben o no deben tener derechos, si deben o no vivir en pareja y la sociedad reconocer la existencia de esas parejas y todos los derechos que eso trae. Si vemos para atrás y nos trasladamos al año 56, estoy seguro que todos los que están acá se morirían de vergüenza de cómo le negábamos el derecho a la mujer al voto y al ser elegidas. Hasta el año 56 en el Perú las mujeres no podían votar ni podían ser elegidas. A mí se me cae la cara de vergüenza que algún momento en el Perú hayamos estado en esa situación. O de impedir el matrimonio interracial, porque si no el niño se confunde. Si su mamá es asiática y su papá es anglosajón, ¿no? Eso puede tener una confusión al niño. Y son los argumentos que se arguyen y que se utilizan hasta ahora para el tema del debate de la unión civil. En el caso de la mujer también. Si ustedes leen el diario de debates es graciosísimo. Se decía que eso altera el orden natural, darle voto a la mujer. Porque a la mujer Dios la ha diseñado para dar a luz y criar a los hijos y amamantarla. Por tanto, su lugar estaba en la casa. Entonces, la mujer no debe meterse en política porque así es el orden natural.
alguna similitud con argumentos que se han usado en el tema de unión civil, no es coincidencia, es siempre el mismo argumento de los conservadores. Y cuando aquí lo que se trata es de hacer una sociedad libertaria, donde tú puedas desarrollar libremente tu estilo de vida con una sola restricción: no afectar derechos de terceros, ¿no? Y si eso es así, no se trata de gusto, porque puede ser que tu chaleco no me guste, que no es verdad, sí me gusta, pero puede ser que no me guste, pero no se me ocurre pedirte que te lo quites. Es tu derecho ponértelo. Puede ser que la vida que desarrollan los homosexuales puede no gustarnos, pero es su derecho. Y es derecho de vivir como ellos viven aquí. Eso es lo que se llama una sociedad libertaria y tolerante. Bueno, yo quería decir algo sobre este asunto del orden natural, ¿no? Porque efectivamente se ha usado mucho el argumento de que ciertas prácticas o ciertas libertades atentan contra el derecho natural, contra el orden natural. Y es un asunto interesante porque la cuestión del derecho natural es una discusión que existe en la filosofía desde los griegos hasta nuestros días, porque la idea de fondo es que debería haber, se entiende por derecho natural, algo así como una, digamos, un fundamento moral que es más importante que cualquier legislación positiva. Entonces uno puede apelar a ese fundamento moral para criticar o corregir los sistemas legales. Pero en la Edad Moderna, Hobbes, Kant, Hegel, esos filósofos, dijeron o consideraron que el verdadero derecho natural, en ese sentido el verdadero fundamento moral de la vida, era la libertad de las personas. Entonces, claro que se puede defender, el verdadero derecho natural, dice Hegel en un texto, es la libertad del individuo. Y allí es donde se engarza, creo yo, la idea de que las orientaciones, o las, no es que, digamos, esas orientaciones pueden o deben ser también consideradas como un derecho, un derecho de la libertad de los individuos, ¿no? Bueno, si me permite que esté sí. Añadir algo, totalmente de acuerdo. O sea, aquí lo que estamos hablando es de las libertades que tienen los ciudadanos para llevar adelante el estilo de vida que mejor prefieran y las limitaciones que estas libertades pueden tener, que es cuando se convierten en libertinaje, que no es el caso de dos personas del mismo sexo que se enamoran y quieren hacer una vida en pareja. ¿De qué manera, qué derecho le quitan ellos a las parejas heterosexuales? Ninguno. Entonces, al no afectar el derecho de nadie, es absolutamente autoritario, inhumano, el que las mayorías le nieguen a estas personas el ejercicio pleno de sus derechos. Y eso es lo que hemos estado discutiendo tanto en el último año y medio. Claro. Ahora, lo alucinante de esto es que parten de bases que son falsas, ¿no? Porque si uno hace un poco de historia, por ejemplo, de la homosexualidad, se encuentra que incluso en la religión católica y los primeros papas había relaciones homosexuales. O sea, la homosexualidad ha sido condenada por determinadas religiones en determinados momentos históricos. Y si uno ve la historia incluso de esas mismas religiones, ve que no es una cuestión permanente, ¿no? O sea, no. Entonces, la alusión al orden natural, ¿no? Es bien conveniente siempre, ¿no? O sea, es para ciertos temas, ¿no? Y tratando de exhortar a las personas a que no sean pensantes, ¿no? A que no piensen, que no investiguen, a que no vean, ¿no? Que no sepan lo que ha ido pasando o cómo se han ido construyendo esos discursos homofóbicos o misóginos, ¿no? La maternidad, por ejemplo. En la maternidad todo el tiempo se dice que la maternidad es una condición, ¿no? Y no, y no es que la mujer es sujeto, y podría ser que algunas no tengamos vocación maternal, ¿no? Y deseamos no ser madres. Pero justamente cuando las mujeres podemos, como nunca en la historia, controlar nuestra fertilidad, el discurso sobre la maternidad se vuelve como mucho más enraizado en supuestas raíces naturales, ¿no? Entonces ya no es una opción, sino que es una condición en la cual, si no estás en ella, pues estás en algún tipo de falta, ¿no? Sí, tiene que ver con una cierta concepción del ser humano que tenemos, ¿no? Es implícita.
me haces pensar en una película XXY, que es una película sobre una persona hermafrodita, es una niña que nació hermafrodita, que los padres no quisieron que se operase, porque eso es lo interesante, ¿no? Que los hermafroditas cuando nacen ahora, inmediatamente se les aplica una serie de operaciones para eliminar uno de los sexos y luego se los somete a tratamientos de hormonas para que no se desarrolle el otro sexo, ¿no? O sea, para normalizarlos. Si yo me pregunto, ¿qué concepción de humanidad es la que tenemos en la que hay un ideal de lo normal que va en contra de lo que la misma naturaleza está mostrando? Porque, o sea, ¿no? Y más bien se identifica esas variaciones de naturaleza como monstruosidades, ¿no? Frente a las cuales uno puede actuar como si fuesen, ¿no? Menos que humanos, ¿no? Y me parece a mí que eso todavía está en nuestra cultura. O sea, yo me pregunto, ¿cuáles son los argumentos, realmente argumentos que hay en contra de la unión civil o ¿no? de la presencia de la homosexualidad en la cultura con iguales derechos, por ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿no sí. será eso nuestra concepción de la humanidad? Que sí, tenemos, ¿no? Yo quería también tocar uno de los puntos que se han tocado, que es mirando hacia atrás, la historia, ¿no? Recuerdo que hay un filósofo que es Michel Foucault, que ha escrito varios libros o volúmenes sobre la historia de la sexualidad. Y el primer capítulo de esa historia se titula Nosotros los victorianos, tratando él de decir, ha sido en la era victoriana que se ha creado, inventado, por así decir, una condena y el puritanismo, ¿no? Una condena, una estigmatización de la homosexualidad, de la cual todavía estamos viviendo, ¿cierto? Porque si uno mira al pasado, es decir, al pasado lejano, no había de ninguna manera, no solo una fijación en contra de la homosexualidad, sino que la homosexualidad o otras formas de vida sexual eran perfectamente naturales, ¿no? Hay un famoso diálogo de Platón que se llama El Banquete, que es uno de los textos clásicos más fuertes y más interesantes sobre teorías justificatorias, explicativas de las relaciones homosexuales. O sea, no era para nada un asunto condenado. Entonces, la historia tampoco es como se oye decir a veces, que durante siglos ha habido una condena de la homosexualidad y que ahora recién nos estamos liberando. Pero tampoco es cierto. Sí, y eso nos lleva un poco al famoso argumento de que hay una agenda gay luchando por ahí en el mundo y todo, y me hablan de una ideología gay. Si alguno de ustedes tiene algún texto sobre eso, pásenmelo por favor, porque yo no he leído el tema de la ideología gay. Y lo que es curioso es que en el mundo, los países más homofóbicos, los que condenan con pena de cárcel o inclusive pena de muerte a la homosexualidad, son los países menos libertarios que hay. Estamos hablando de Uganda, Irán, Egipto, países donde hasta la mujer inclusive no puede manejar un carro, no puede tener licencia. Son países muy, muy restrictores de la libertad. En el último libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, él menciona, es un libro que trata de esbozar lo que una sociedad debe ser para generar innovadores, ¿no? Para generar más Steve Jobs, más Zuckerberg, ¿no? No, gente innovadora. Y bueno, se pone como ejemplo el Silicon Valley. ¿Qué cosa tiene Silicon Valley que no tiene Miraflores? Y lo que tiene Silicon Valley al final, aparte que alrededor hay muy buenas universidades, hay financiamiento para de capital de riesgo, una serie de condiciones, pero además una de las condiciones que tiene es que es hay un ambiente muy libertario, donde la gente admira si eres sin el éxito que has tenido en la innovación o no. Si eres innovador y andas en zapatillas o en chancletas, o eres asiático o eres negro o eres blanco, eso no les importa. Si eres gay o no eres gay, es absolutamente un dato secundario. Al contrario, si en Silicon Valley hubiera algún tipo de discriminación, ya sea por tu raza, sexo, orientación sexual, lo que fuere, los innovadores se van corriendo, porque no es el ambiente que ellos necesitan para innovar. Y crear estas empresas que ves tus chicos de 24 años y ya tienen 2.000 millones de dólares en su cuenta bancaria. Entonces, ese ambiente de innovador,
y de progreso es importante. Verónica Zavala, ex ministra de Transportes en el gobierno del presidente García, que acaba de contraer matrimonio en Washington con su novia, escribe cómo los países menos competitivos del mundo son los países que más restricciones ponen al libre ejercicio de tu sexualidad, por supuesto, teniendo el libre ejercicio, el no caer en libertinajes. Y hay una correlación directa entre una cosa y la otra. Entonces, esto no es el capricho del ejercicio de algo que se nos ha ocurrido, es el sentido de la libertad, es el sentido de la historia, ¿no? Que primero eliminó la esclavitud, eliminó la apartheid, eliminó el matrimonio, la prohibición al matrimonio interracial, le ha dado derechos a la mujer que antes no tenía, y ahora estamos viendo que existe una crueldad muy grande hacia un grupo de personas que tienen una orientación sexual distinta. Ustedes tendrían que vivirlo, pero voy a tratar de explicarles un poco lo mucho que sufre un adolescente pasándose largas horas en la noche mirando al techo, sabiendo que él es distinto, que tiene algo adentro y que tiene pánico de comunicárselo a sus padres, a sus amigos, pánico de vivir eso que él tiene, eso que él siente. No pueden ustedes imaginarse lo que se sufre. Un sufrimiento innecesario. Los adolescentes gays se suicidan 5 veces más que el adolescente promedio. Y hay otros 10 que lo han intentado sin éxito. Y les puedo decir que a más del 80% en un momento se le pasó por la cabeza. Entonces, eso es poco para graficarles la tortura que estamos sometiendo a esos jóvenes en una ciudad donde un grupo religioso se le ocurre poner un cartel diciendo que varón que se acuesta con varón es una aberración, ¿no? O un cardenal diciendo que los gays son mercancía dañada. Es realmente cruel, es cruel, ¿no? Entonces, ahí es como si es que los heterosexuales no entienden esto, ¿no? Que viven los chicos gays, y probablemente por desinformación no lo tienen, pero si se dan cuenta que ese es el sufrimiento y el drama que ellos tienen que por el cual tienen que pasar, estoy seguro que se darían mayor cuenta de que el tema de, por ejemplo, la unión civil no es solamente una legislación para parejas, sino es un Estado que le dice a todos sus ciudadanos: todos somos iguales, y ustedes también, sus ciudadanos de este gran país, no importa qué orientación sexual tengan. Hay un fenómeno en nuestro país que a mí me parece muy interesante, que yo creo que en alguna entrevista tú lo has mencionado también, y tiene que ver con el hecho de que tenemos generaciones, diferencias generacionales enormes. O sea, que esos prejuicios de los que estamos hablando, que son los prejuicios que están presentes en la legislación de nuestras leyes y en lo que está pasando a ese nivel, tienen una contraparte en los jóvenes, que tienen otro tipo de interacción. O sea, están globalizados, tienen una relación con otras culturas, tienen otra mentalidad que la mentalidad limeña, peruana, qué sé yo. Y entonces yo tengo amigos, ¿no?, que son gay, viven una vida gay social absolutamente plena, como yo nunca he visto en mi época, pero por supuesto mantienen eso en secreto de sus padres. O sea, que hay una brecha generacional que se está abriendo precisamente por esta distinción, ¿no?, de visiones de mundo que se reflejan en nuestra sociedad. O sea, que hay una cosa en nuestra sociedad, bien, ¿no?, mirando hacia el futuro, pienso yo. Yo pienso que ahí está la semilla de un cambio, ¿no?, en los jóvenes. Lo que pasa es que ahora los jóvenes, con los mecanismos de comunicación que existen, pueden entrar a cualquier sociedad del mundo y ver si las... cosas muy sencillas, si las caras son tristes o las caras son de gente alegre. Y en los países donde se ha aprobado legislación de este tipo, no ha ocurrido el Sodoma y Gomorra que dicen que van a empezar a tener sexo por la calle, que después van a pedir tener sexo con animales, después van a querer tener sexo con niños, que se van a parar en las escuelas para besarse delante de las escuelas. No ocurre esas cosas. Lo único que ocurre es que tú ves gente más feliz, gente que se siente más incluida en la sociedad de la que forma parte. Entonces, eso no puede ser malo.
Sí, de nuevo yendo a este estudio de la historia de la homosexualidad de Boswell, él dice que la homosexualidad ha existido siempre, lo que entendemos hoy como homosexualidad, que también es un concepto histórico, digamos, digamos, siempre ha habido un 10 o 15% de la población, ¿no? Pero hay un discurso en el cual se piensa que si se ven ciertas imágenes, ¿no? Si se ve a dos mujeres, por ejemplo, agarradas de la mano en la calle, todas las mujeres vamos a tomar esa opción, ¿no? Entonces hay una poca confianza en lo que las personas hacen por su, digamos, por su autonomía de pensamiento, de acción, ¿no? Es como si todos fuéramos muñequitos, ¿no? Que nos van a manipular y nos van a llevar por donde entonces hay un terror, hay como un pánico, ¿no? Que yo creo que se da como contraposición a que realmente cada día más gente lo ve como algo, digamos, como cualquier otra forma de sexualidad, ¿no? Inclusive hay religiones que ya cruzaron ese río. La iglesia anglicana en Inglaterra da el sacramento del matrimonio a personas del mismo sexo, ¿no? Y porque también las personas que se enamoran por ser del mismo sexo también tienen una necesidad de tener una vida religiosa y espiritual para quienes tengan esa necesidad. Y ahí la iglesia anglicana ve un mercado, entre comillas, al cual estaba vetado antes de acercarse a esta iglesia y ahora ya son parte de ella, porque en efecto no hay ninguna razón por la cual excluirlos. Además, bueno, ¿sabes sí. qué? Es como que estos grupos más dogmáticos tienen también un vinculando, ¿no? Distintas maneras de... distintas demandas que la población tiene y que tampoco logran resolverse, tiene una idea de la vida, bien de lo que es la vida y el valor de la vida, bien reducida, ¿no? Porque si tú cuentas estos testimonios de jóvenes que se suicidan o que piensan en suicidarse solamente porque no encuentran un espacio amable, ¿no? Para vivir su sexualidad, esa misma gente, digamos, es capaz de decir, oye, dos células que se unieron, ¿no? Son más importantes de lo que podría significar un embarazo no deseado para una mujer, ¿no? Sí. Entonces es bien relativo, ¿no? Porque pueden estar muriendo mujeres por abortos clandestinos, pueden estar muriendo jóvenes, ¿no? Y ese tipo de muertes son menos importantes que las de dos células. Bueno, sí. Además hay dos cositas quisiera decir. Además hay una gran hipocresía también en la sociedad limeña, o en la sociedad peruana, o en estas sociedades convencionales. En todas las familias, en todos los círculos sociales, hay homosexuales que conviven con todos y sin embargo hay esta cosa, esta especie de moral pacata que condena sin tener en cuenta lo que es esa relación cotidiana. Y por otro lado es sorprendente este asunto de que desde el punto de vista religioso, una religión que se supone es una religión que predica el cuidado del que sufre, del débil, ¿no es cierto? Que tiene ese idealismo frente al sufriente, esté cultivando precisamente lo contrario, ¿no? Y como muy bien has dicho, en la iglesia anglicana no solamente se da el servicio religioso a los homosexuales, sino que además hay hasta obispos homosexuales, ya, o por supuesto mujeres también, ¿no? Y obispos mujeres. Pero déjeme contarles un efecto secundario que tuve a raíz de la campaña de Unión Civil. En un momento yo consideré necesario hacer pública mi orientación sexual, primero porque me parecía medio hipócrita hablar de los gays en tercera persona, siendo yo un hombre gay, sino que además se había dicho que eran desviados, que un poco más y retrasados mentales. Entonces consideré que alguien que ha sido ministro de Vivienda y hasta mis adversarios dicen que no lo hicimos tan mal, congresista reelegido, solo se reelige 15% de los congresistas, resulta que es gay. Entonces la orientación sexual no es una forma de medir a alguien para saber si es un buen o un mal servidor público. Pero hubo otro efecto que yo no me di cuenta que iba a tener. Recuerdo la noche que salió publicada la entrevista en el Comercio, me llegó muchos mails de muchos adolescentes agradeciéndome. Había un chico que me comentaba, este congresista, vi su mail, su entrevista en la mañana, y yo dije, si este señor ha tenido
la fortaleza, dijo otra palabra más fuerte, pero no repetir, de decirle a los 30 millones de peruanos que es gay, yo debería tener también la valentía de decirle a mi padre. Pero ¿sabes qué? Que mi padre es homofóbico, que usted no sabe cómo habla de los gays. Yo nunca le he podido decir, él me quiere, pero habla tan mal que no me atrevo. Sin embargo, dije yo, hoy día se lo tengo que decir. Llegó el almuerzo, ahí está mi papá hablando muy mal de usted, que es un pésimo ejemplo, que cómo me dejan hablar, que no debería ser congresista. Y yo lo contradigo y le digo, no, me parece al contrario, que es un buen ejemplo para mucha gente. ¿Por qué hablas tonterías? Que esto y lo otro, me gritó. Y le contesté, porque yo también soy gay. Mi papá me miró fijamente, se paró de la mesa, se acercó hacia mí con cara molesto. Yo pensé que me iba a pegar, me tapé la cara. Y de pronto se acerca y me dice a la oreja, discúlpame, hijo, yo no sabía. Y me dio el abrazo más tierno que nunca me había dado en años. Esa tarde conversé con él y él me dijo, mira, tú eres un buen chico, entonces si eres gay, entonces ser gay no debe ser tan malo como yo creía, dame tiempo para entender. Y el chico me escribía, congresista, no sabe cómo le agradezco lo que usted ha hecho por mí. Yo no había hecho nada por él, yo la entrevista no lo había hecho pensando en ese chico. Sin embargo, ayudó para que un chico que ya tenía, desde los 14 años él sabía que era gay, tenía 18, se quite un fardo de encima para hacer su vida más llevadera. En la marcha del hace dos sábados que hubo por la igualdad, momentos antes de la marcha, todo el mundo quiere tomarse fotos, foto por aquí, foto por allá, y se acerca una chica. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro, nos tomamos una foto. No, no, no quiero una foto con usted. Me asusté. Sí, dime, solamente le quiero pedir que me deje darle un abrazo. Me abrazó y la chica con lágrimas dijo muchas gracias por todo lo que está haciendo. Y la Unión Civil ya estaba archivada. Digamos, es uno de los pocos casos en que un proyecto de ley ha tenido aspectos positivos sin ser promulgado, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir es la necesidad de recuperar autoestima, dignidad, la necesidad que tienen esos chicos de no tener que sufrir innecesariamente lo que están sufriendo por una sociedad que simplemente no los entiende, por una mayoría que dice que aquí mandamos nosotros y al diablo con los derechos de las minorías y que sigan sufriendo porque eso es lo que se merece. Eso me parece injusto e inhumano. Y la importancia del testimonio, que a mí me parece que es esencial, sí, en una situación, sí, como esta. Yo creo que podemos pasar a la segunda etapa. No, ya estamos ya casi cerca de... Hay que siempre tienes esa misma reacción. Estamos en tiempo. Tenemos que ir cerrando. Tu reloj está mal. No, es que si no se nos va. Dale. Más bien, podemos hacer una última ronda entre nosotros para cerrar, ¿no? Que es... justamente siempre pensando en el futuro, porque tú acabas de decir, se ha archivado, ¿no?, este proyecto. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Cómo va a evolucionar, digamos, no solamente la legislación, sino la cultura de la libertad en el Perú? ¿Qué es lo que va a ocurrir, creen ustedes, en los próximos años? Lo cual también significa una pregunta al revés. ¿Por qué hay tantas resistencias en la sociedad peruana, a diferencia de lo que pasa en todos los demás países de América Latina, para aceptar estos cambios? ¿Qué cosa nos detiene, nos retiene tanto, ¿no? Bueno, esta legislación se va a dar de todas maneras, es un tema de tiempo. Ningún país aprueba este tipo de legislación al primer intento. Es un proceso de apertura de mentes. Mucha gente se ha cuestionado. Antes de que esta ley hubiera dicho no a rajatabla, creo que mucha gente hoy día tiene dudas si esto es bueno o malo, y mucha gente ya cambió de opinión también. De hecho, cuando empezamos esto, solo el 27% aprobaba el proyecto de ley, ahora ha subido a 35%. Y hay una última encuesta que habla de un 51%, pero no le doy mucha credibilidad porque el salto tampoco puede ser tan grande. Pero sí, la evolución se va dando de a pocos. Las legislaciones en este sentido, en la mayoría de los países, está avanzando. Lo que es importante no es tanto la legislación, sino es que la gente se cuestione hasta qué punto yo tengo el derecho de quitarle derechos a los demás simplemente porque
no me parece su forma de vida. O de nuevo el tema del chaleco, puede gustarme o no puede gustarme, pero no se me puede ocurrir pedirte que te lo quites. Eso es realmente... Tomamos nota para la próxima conversación. Para que no vaya con el chaleco. No sé, ¿tú qué opinas, Natalia? Por ejemplo, por eso yo creo que más allá de la legislación, una cosa fundamental, y desde el arte creo que es un ejercicio permanente, es qué imágenes de nosotros mismos vamos conociendo, vamos, digamos, se van viendo en los medios más masivos, ¿no? Cuando la homosexualidad todavía es vista como, yo qué sé, estos programas cómicos, como cuestiones que, sobre las cuales hay que burlarse, ¿no? Ahí creo que hay una reducción, pues, que ni siquiera la realidad misma te demuestra, ¿no? O sea, yo no sé si en todo el Perú, pero en Lima hay una cuestión muy... Hay frases populares, además, que dan cuenta de ello, que son, se perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Entonces, hay como una especie, como decías, Miguel, de brecha entre lo que pasa en la vida diaria, ¿no? La cantidad de abortos, por ejemplo, o toda la multiplicidad de prácticas sexuales de diverso tipo que hay, ¿no? Entre diversas personas, digamos, que no solamente son o gays o lesbianas, o son mujeres mayores con hombres jóvenes, o sea, hay una diversidad de relaciones, pero el discurso, o sea, todos podemos pensar, saber que eso existe, pero no tenemos la cara de decir, oye, vamos a nombrarlo, ¿no? Vamos a nombrarlo y vamos a darle un lugar en el imaginario que no sea un lugar de lo prohibido. No sé si, no sé, al limeño promedio nos gusta lo prohibido, ¿no? ¿O qué? Pero es una brecha muy grande, ¿no? Yo creo que las imágenes, los cursos, las conversaciones, tienen que ir llenando ese hueco, ¿no? Que hay entre lo que pasa, lo que compartimos y esos discursos hegemónicos que no tienen, pues, relación. Aunque sea cierto que todas las familias tienen homosexuales y todas las familias tienen personas que, digamos, que entran en categorías que no están definidas, la hipocresía es lo que prima. O sea, que tú tengas un primo homosexual no quiere decir que lo vas a tratar como una persona. Vas a ignorar la homosexualidad del primo generalmente. Actúas como si no existiera. Tiene su pareja y te haces el loco. O sea, esa hipocresía muestra una especie de podredumbre moral realmente, porque, o sea, por alguna razón que no tiene que ver con el hecho mismo, sino con algo más profundo y más oscuro, es que nuestra sociedad se resiste. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa, de dónde sale la homofobia tan grande que hay en nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Pero eso, o sea, podemos seguir hablando sobre eso miles de cosas, pero hay otras cosas de la sexualidad que no hemos tocado, que yo quiero tocar, pues, tal vez para la discusión más adelante. Por ejemplo, el sexo virtual. La virtualidad, o sea, las relaciones sexuales, ¿cómo han cambiado con la virtualidad? ¿Cómo es que eso está transformando nuestra concepción de lo que es el sexo, de lo que es la relación? ¿Cómo? Es que el sexo virtual es lo perfecto. Claro. Bueno, perfecto. Porque tú te imaginas lo que está pasando. Pero es el sexo perfecto. No tienes que enfrentar la realidad. Claro, no hay riesgo de que no funcione, nada, todo exacto, funciona bien. Exacto, sí. ¿No? Y luego el hecho de que la tecnología ahora está permitiendo, ¿no?, que sucedan cosas que antes no sucedían. Por ejemplo, una persona transexual o transvestí, que quiere cambiar su sexo, ya lo puede hacer, y eso quiere decir que va a encontrarse con un montón de obstáculos en la sociedad para poder lograr eso. Incluso si logra el cambio de sexo, luego hay el problema de poder inscribirse como una persona del otro sexo. O sea, increíbles obstáculos para lo que ya debería ser una cosa que aceptamos nosotros en nuestra sociedad. La pregunta es, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué esa resistencia en nuestra sociedad? Eso me parece que es la pregunta más grande que tenemos que hacer. Te puedo decir que como testimonio personal, la influencia de las iglesias en la política es terrible, ¿no? Fíjate cuántos años hemos estado con una ley del aborto terapéutico y recién se ha reglamentado, después de 40 años fue una cosa así, de 40 años en que la iglesia había puesto el pie en la puerta para que no se reglamente algo que se trate de salvar vidas, porque no se trata de matar a alguien, se trata de salvar una vida, el de la madre o el bebé, y que sea el médico el que decida. O sea, una cosa tan obvia por culpa básicamente de las iglesias. Yo tengo una chica que trabaja en mi casa, que es parte de una iglesia evangélica, y ella me comentaba que el pastor un día domingo había dicho que como se apruebe la ley del señor Bruce, Dios ha decretado que va a haber un terremoto grado de 8 en Lima.
Bueno, Dios contra Bruce. ¿No? Entonces el pastor habla por el celular con Dios, no sé cómo la cosa. Entonces, qué alivio que no lo hayan aceptado. Porque ya en los segmentos más bajos de la sociedad, la influencia de las iglesias evangélicas es mucho más fuerte que el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ahora es una experta en manejar cúpulas, más que nada. Entonces, la influencia de ambas iglesias es muy fuerte. Tienen congresistas. Cada congresista religioso que es elegido se mete en la Comisión de Justicia. ¿Por qué será eso? Hay por lo menos, creo que hay dos pastores evangélicos, un representante del Opus Dei y un social cristiano que la preside. Todos se meten en la Comisión de Justicia, que es donde pasa el tema de la despenalización del aborto, la unión civil, todos esos temas pasan por ahí. Entonces, hay efectivamente una intención de las iglesias en meterse en política, en ignorar que el Perú es un Estado laico y querer imponernos a los demás sus personales creencias religiosas respetables, pero que no tienen ningún derecho a imponernos al resto. Hace poco veía en Facebook una imagen de dos chicos bailando y en el medio, le decían a las chicas, ¿no? En el medio tiene que haber espacio como para que entre Jesús, ¿no? Entonces, o sea, nunca tenías que pegarte tanto porque tenía que entrar un hombre de determinada edad entre tu pareja y tú, ¿no? Y bueno, las iglesias también están en internet, ¿no? Como, yo creo que en este nuevo tiempo en el que cada vez también más parte de la población va a ser nativa digital, ¿no? Vamos a ver si, por ejemplo, ¿no? La iniciación sexual, que antes tenía un ingrediente muy fuerte para los varones en los prostíbulos, ¿no? Yo no sé si ya las chicas y los chicos de hoy se inician sexualmente así, ¿no? Ya. ¿No? En prostíbulos. Ya, ¿no? Ya no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? O compran revistas, ya nadie compra, o sea, supongo que Playboy se ha ido a la quiebra, ¿no? O muchas de estas. Pero si la pornografía está accesible a todos en el internet. Claro, todos. Pero incluso mismo el concepto de pornografía cambia porque las mismas chicas y chicos hacen videos de ellos mismos, yo sé que si en ropa interior o desnudos, y ya hay aplicaciones que te permiten mandarlos y que se desaparezcan al momento. Entonces, el juego ¿no? de seducción se empieza a dar en gran parte a partir de la visualidad, ¿no? Y de esa visualidad que te permite llegar a mucha gente a través de las redes. Entonces, yo creo que sí, ya estamos presenciando ese futuro presente, digamos, en las maneras y en lo difundido que están todo tipo de imágenes donde no tenemos que esperar necesariamente que sea la supermodelo de Playboy, ¿no? Sino que cualquiera puede ser sujeto de deseo y colgar su video, ¿no? Y a ver qué consigue con eso, ¿no? Pero justamente en esta proliferación de posibilidades tecnológicas, por eso mismo llama tanto la atención que no coincida con un avance también en la conciencia cívica, en la conciencia de los derechos, ¿no? O que se mantengan estas resistencias. Pero el Perú, es mi impresión, no solamente en este caso, sino en otros, ha demostrado tener como ir muy atrasado, ¿no? en la marcha de la historia, incluyendo el movimiento senderista que tuvimos, que fue también extemporáneo, atrasado, ¿no? Hay como vivimos problemas que viven los países de una manera extemporánea y por eso más trágica, ¿no? Bueno, pero ¿qué les parece si pasamos a la conversación con el público? Sí. ¿No? Hago un pequeño sumario o entramos nomás? Yo creo que pasamos. Pasamos de frente. Pasamos por encima de mi sumario. Sí, porque ya son. Sí, estamos ya en la hora. Bueno, queridos Bien. Amigos, vamos a tener la misma mecánica que la vez pasada. Ya veo manos levantadas. Vamos a recoger tres preguntas, pidiéndoles por favor que sean más o menos breves. Luego de tres preguntas, pasamos a una respuesta, una ronda de respuestas, y luego seguiremos con otras tres, dependiendo de, bueno, más o menos una media hora, que es el tiempo que está previsto. Entonces, a ver, escojamos por aquí. ¿Dónde hay un micrófono? Luces, por favor. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de los que han participado en esta mesa, llamemos la mesa redonda, y felicitarlos y agradecerles a Miguel Giusti por la justeza de sus palabras, a Carlos Bruce por los cojones
que tiene a pesar de ser gay. Y además no se oponen los unos con los otros, puesto que médicamente no hay oposición en ningún sentido en este aspecto. Y hay la posibilidad, bueno, yo no sigo porque si no dicto una clase, a Natalia Guiñiz por la ternura que ha puesto y la simpatía que la caracteriza. Y a Fritz Krebs, Víctor Krebs, por el coraje que tiene, la entereza. Y a cada uno, aunque voy contra lo que ustedes disponen, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Para todos, ¿cómo puede revertirse o mejorarse esta situación? Que para mí se va mejorando. Cuando yo era chico, si se veía a un señor con amanerado, a este maricón hay que romperle el culo a patadas. Todo el mundo lo decía. Parece mentira, pero todo el mundo lo decía. Ahora, felizmente, ya no. Se acepta que la persona puede ser gay y no hay por qué romperle el culo a patadas. Si no, mal andaríamos todos. Todos tenemos un poquito de homosexualidad. Todos, ¿eh? Por si acaso. Así que, yo soy muy macho, solamente macho, es una gran falacia científica. Todos tenemos un poquito de andrógenos, ¿no? Un poquito de andrógenos que nos mantiene agresivos, nos mantiene vivos en la agresión. Bueno, volviendo a lo... Una pregunta general. ¿Cómo se puede revertir o modificar esa situación para que de un 10% de aceptación de homosexualidad hace 80 años, cuando yo era chiquito, haya pasado a un 43-35% de aceptación, ¿no? Entonces, ha habido un progreso. ¿Cómo se puede aumentar ese progreso? Y a cada uno de ustedes, si ustedes lo permiten, quisiera hacer una pregunta. A Carlos Bruce, ¿cómo cree que desde el punto de vista de la legalidad puede lograrse algo? Porque ya la ley en principio admite eso, sin que sea una ley. La Organización Mundial de la Salud admite que no hay enfermedad, no hay nada en torno a eso, pero eso naturalmente ha sido tapado. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que hay varias opciones, pero no opciones de escoger, sino condiciones de la persona heterosexual, homosexual, transexual y bisexual. Habría que agregar también, por si acaso, la asexualidad. Hay una asexualidad que también es natural, que tu rol interesa el sexo, ¿no? Ni qué tanto, ¿no? Pero sin embargo no está considerada la transexualidad y también, por favor, consideremos al hermafroditismo. Doctor, pero tenemos hermafroditismo. La próxima vez lo invitamos acá a conversar. Ya está. Sí. Yo te diría, ¿qué puede hacerse en política, políticamente, porque política es el bienestar de la mayoría? ¿Qué puede hacerse en política para mejorar esta situación? A ti, Natalia, quisiera preguntarte, ¿qué puede hacer el amor en todo esto? No he oído esa palabra y me parece bastante importante, tratándose tanto de homosexualidad, heterosexualidad, etc. Y finalmente, a Víctor, le quisiera preguntar, por favor, además del amor, ¿qué hay de la espiritualidad en toda esta vaina? Porque el ser humano es un animal sexuado, ¿no es cierto? Pero una característica que nos diferencia a la sexualidad animal mía de la homosexualidad existente y posible en un perro. Listo, hay gracias. Una diferencia que es el amor y el espíritu. Yo quisiera conocer un poco eso. La opinión de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque ha sido muy interesante la pregunta del doctor, pediría que por favor fueran un poquito más breves. Bueno, voy a hablar de cosas puntuales. Primero, para felicitar a todo el grupo. Soy médico de profesión. Yo lo que quiero decir es que existen trabajos. Primero, para decirles de que hubiera sido grandioso que dentro del grupo que está, del excelente grupo presente acá, hayan invitado a un genetista. San Marcos tiene grandes genetistas que pueden, que señor Bruce, yo creo que con la parte científica de la parte genética usted puede sustentar mejor su proyecto. Yo creo que en eso nadie va a refutarlo porque es algo científico. Sabemos que los niños, estos niños, hay un gran porcentaje de niños
homosexuales, y quiero aclarar que ya no se trata de palabras homosexuales. El Ministerio de Salud, a través de en todos los hospitales, ha creado un programa que se llama el programa de PROCEDS. En el programa de PROCEDS van los, ahora se los dice HSH, hombres que tienen sexo con otro hombre, con respeto. También no se los dice prostitutas, sino se dice trabajadoras sexuales. Es un programa grande de PROCEDS que lo tiene Cayetano Heredia, que lo tiene San Marcos, que lo tienen todas las universidades del país. O sea, con respeto para tratar a este grupo humano. Segundo, lo que quiero decir, si bien es cierto que existe un porcentaje de estos niños que nacen así, también existe otro porcentaje de niños o de hombres que nacen, pero tienen inclinaciones, por ejemplo, como para ser músicos, pintores o poetas, porque no todos van a ser cachascanistas, no todos van a ser jugadores de fútbol, no todos van a ser, ¿qué le digo? Militares, ¿no? Policías, militares. Tienen también hombres que tienen inclinaciones que no necesariamente tienen que ser de macho, pues a mí, ¿no? Sino que también tienen inclinaciones, sin embargo, son hombres, pero tienen ciertas inclinaciones, ¿no? Ya, entonces, estos niños disculpe, que tienen un porcentaje pregunta, bajo... La pregunta. Ya, la pregunta. La pregunta es que quiero hacer, pues, de que... ¿Qué otras armas puede tener la mesa para que se promulgue verdaderamente la ley y ayude a este grupo humano que realmente que sufre mucho? Y además, para terminar, quiero decir que todos somos iguales a los ojos de Dios. Listo, muchas gracias. Ya, y acá, aquí adelante, por favor, la tercera pregunta, sí, eso. Ahí está. Mi pregunta básicamente sería si detrás, sobre todo con el tema de la homosexualidad, si detrás del tema de la homosexualidad hay un poco de machismo. Por ejemplo, en los programas cómicos generalmente se burlan del homosexual, no se burlan tanto de la cristiana. ¿Por qué? Porque, no sé, de alguna manera puede ser que detrás de esa burla esté la inferioridad de la mujer. Si burlarse de una lesbiana sería burlarse de un varón. Entonces, podría ser que hay un poco de machismo detrás de la homosexualidad, por decirlo de alguna manera. Y para acabar nada más, se habló de la intransigencia de las religiones, sobre todo la religión cristiana. Mi pregunta sería, ¿cómo pedirle a la religión cristiana, a los católicos, que de alguna manera acepten a los homosexuales o a las lesbianas, sabiendo que uno de sus fundamentos, uno de sus bases es la Biblia? ¿No? Y la Biblia claramente condena la homosexualidad, el lesbianismo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero en la Biblia de alguna manera condena eso. ¿Cómo pedirle a las religiones, sobre todo las cristianas y católicas, que no sean tan intransigentes, ¿no? Si uno ya, listo. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién quiere...? No, es acá hemos acabado con la ronda. No. Van a haber otros tres. Vamos de tres en tres. La próxima. Usted ya está muy mayor, ya pues como digo. Voy a contestar, porque la pregunta del doctor y de la señorita de alguna manera están relacionados de cómo puede revertirse la situación en la que estamos. Y después el tema de la legalidad. Creo que se ha iniciado el debate en el Perú. Creo que hasta hace año y medio atrás éramos una sociedad más cerrada con respecto al tema de lo que somos ahora. Y creo que ha habido un avance en ese sentido. Yo me siento muy satisfecho de lo que hemos avanzado, sabiendo de que esto no se iba a ganar a la primera. Pero yo creo que es importante que haya más visibilización, es decir, que haya más personas que no tengan ningún temor en decir, sí, yo también soy gay. No, que sepamos que no solamente los peluqueros, que tienen un trabajo muy importante para que unas mujeres se vean bien, son gays, que hay médicos, que hay diplomáticos, que hay ingenieros, que hay arquitectos, que hay más congresistas que el que habla, que hay ministros, ¿no? Y que se sepa que se están en todos ámbitos de la sociedad y que contribuyen a que la sociedad y que el Perú progrese. Creo que eso ayudaría más, ayudaría mucho a que empiece a cambiar esto y se acentúe este grado de tolerancia hacia esta orientación sexual. Por parte de la legalidad, legalmente ya no puedo presentar el mismo proyecto de ley sino hasta dentro de un año, pero dentro de un año ya estamos a vísperas del cambio del Congreso y además no creo que Marta Chávez, Julio Rosas
el pastor Lai vaya a cambiar de opinión de aquí a un año. Entonces, probablemente este proyecto de ley vaya a volver a ser presentado en el próximo Congreso, donde esperamos que la Comisión de Justicia no sea asaltada por personas con una agenda religiosa. Pero hay algo que sí se puede hacer, que es un camino que pasó en Colombia. Si una pareja gay va a un municipio y pide casarse, el municipio se lo niega porque dice, no, usted no puede ser mismo sexo, puede esta pareja ir al Tribunal Constitucional y decirle que le han negado un derecho, porque efectivamente la Constitución dice que nadie puede ser discriminado por ninguna razón o índole y que todos somos iguales ante la ley. Por eso que nuestro proyecto de unión civil ha sido declarado perfectamente constitucional por el Ministerio de Justicia, por el Tribunal, por la Fiscalía de la Nación, por el Poder Judicial y Defensoría del Pueblo. Es constitucional. Entonces, alguien puede decir, me están violando mis derechos constitucionales, y el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse. Y si el Tribunal, por alguna razón, fallara en contra de esta persona, podrían irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hay un fallo del caso de Atala versus el gobierno de Chile. Atala era una jueza a quienes le quitaron la patria potestad de su hija, le quitó el marido, acusándola de lesbiana, y efectivamente era lesbiana. Y esta jueza apeló, fue hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana emitió un fallo, diciendo de que ninguna legislación nacional puede generar una diferencia en razón a la orientación sexual. Por supuesto, le devolvieron la patria potestad de la hija, el Estado chileno tuvo que compensarle, pero con ese fallo, la Corte Interamericana ha dejado claramente establecido que las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales, porque además la señora Atala vivía con su pareja, con su novia, no puede haber distinción entre las dos parejas. Entonces, tanto el tribunal, y si el tribunal no lo niega, la Corte podría fallar a favor de estas parejas. Colombia siguió el camino, en Colombia el Tribunal Constitucional, que tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, fallaron y le dijeron al Congreso, usted tiene que legislar para que sea legal la unión entre pareja y mismo sexo. Y si no lo hace hasta el 30 de junio del año de aquel momento, se considera aprobado. Y efectivamente, el Congreso no lo hizo y pasó el 30 de junio y fue aprobado, y por eso es que hay unión civil en Colombia. Wow. Bueno, tú has dicho algo que me parece como clave, ¿no? Que es la visibilización. O sea, ¿cómo nos empezamos a mirar cuerpos que no son solamente los que aparecen en las publicidades de ropa interior en Ripley, ¿no? O en publicidad de preservativos en las vallas públicas, donde siempre son el mismo tipo de cuerpos, ¿no? También la información, ¿no? O sea, muchos de los dogmas se basan en estrategias de desinformación de la población, ¿no? Y lamentablemente tenemos ideas que no se amparan en nada, ni en elementos científicos, ni en las causas evidentes, digamos. Pero esa especie de dogmas que se generan, por ejemplo, en la historia de la sexualidad en Occidente, por ejemplo, se pensaba que, por siglos, se pensó que la mujer era el negativo del hombre. Entonces los anatomistas abrían cuerpos, cadáveres, y trataban de, o sea, de calzar la realidad, de abrir, por ejemplo, los órganos reproductivos, y de imaginar que todo era la antítesis, ¿no? Entonces, cuando en el imaginario, ¿no? Cuando culturalmente, ¿no? Estamos desinformados, ¿no? O solo vemos un tipo de imágenes, ¿no? Trastocamos la realidad hasta la más evidente, ¿no? Entonces, pensando en el amor, ¿no? Hay una estrategia, hay ahora una campaña de familias, donde hay fotos de distintos tipos de familias, ¿no? Y están en Facebook. Y en muchas redes sociales, y donde ves no solamente parejas de lesbianas, de homosexuales, sino también aquellos tipos de familias que no son aceptados, donde viven dos hermanas juntas, donde viven un sobrino con una tía, donde viven mujeres mayores con hombres menores, donde, ¿no? Y se amplía el universo de las diferentes maneras de relación en amor y convivencia que existen. Y que, por supuesto, estoy de acuerdo, tienen que encontrar en la ley un amparo, ¿no? Para poder heredar, para poder vivir tranquilas, para, ¿no? Entonces, creo que tarde o temprano, no solo la unión civil, sino creo que muchos tipos de familias tienen que ser amparados en la ley, ¿no? Claro. Yo sí quiero responder a la pregunta acerca de la espiritualidad y el amor, porque me parece que es una pregunta esencial, ¿no? Porque tendemos a olvidar, a mí me parece,
la trascendencia de estas decisiones para la naturaleza del hombre y para su espiritualidad. Yo recuerdo una línea de una obra de Tennessee Williams, de La noche de la iguana, donde un cura que estaba en retiro, lo habían jubilado por alguna razón, comienza a contarle sus intimidades eróticas a una mujer de quien se ha hecho amigo, y de pronto se da cuenta que está contándole cosas muy sórdidas acerca de su vida sexual, y se disculpa. Y ella le dice, no hay nada, y a mí me parece que esta frase es una frase importantísima, no hay nada en el ser humano que me cause a mí asco o repulsión, salvo la crueldad. Y a mí me parece que ese debería ser un principio general, ¿no? En el que cuando vamos en contra de ello, es por falta de amor lo que estamos haciendo, falta de solidaridad, por alguna traba interior que tenemos que nos hace no reconocer al ser humano detrás de esas peculiaridades, ¿no? Y a mí me parece que eso sería una forma de vincular, ¿no?, el problema de la sexualidad que estamos afrontando todos y la demanda de reconocer al ser humano como un ser humano, como una demanda espiritual, ¿no? Bueno, sí, una cosita solamente, porque las preguntas han sido muy variadas, ¿no? Enganchando con lo que has dicho, la demanda de reconocimiento o los gestos de crueldad en contra, a través, por ejemplo, de las burlas que se hacen en los programas de televisión, no solamente contra los gays, sino burlas en donde se ridiculiza al indígena, y si es mujer peor, ¿cierto? Ese tipo de formas que deberían estar completamente erradicadas, por lo menos de la cultura pública, y que producen una crueldad, ¿no? Son formas de crueldad tremendas dentro de la sociedad. Es algo que hay que eliminar, evidentemente. Sí. Bueno, segunda ronda de preguntas. A ver, tres preguntas. Aquí el más. Señor de adelante, por favor, Víctor. El señor de adelante, que obviamente quejó, ya tiene prioridad. Segundo y tercero por allá atrás. Bueno, la mía fue cortita, como ustedes lo dijeron, ¿no? Pero pienso de que están hablando ya ustedes, personas ya hechas para adelante. Yo quisiera saber. Ha preguntado cómo se llega a ser homosexual. Sí. Ya. Primera pregunta. Segunda pregunta. Así de breve, por favor. Buenas, bueno, soy biólogo, educador y también filósofo, y escuchando a la señora que era el médico, si bien es cierto, no se ha descubierto todavía, digamos, el gen homosexual, por así decirlo, más allá de la hipótesis de Libet en los 90, ¿no plantearía esto una suerte de riesgo, el tema de que si se encontrara, digamos, el gen homosexual, y ahora con las modernas técnicas de tratamiento genético, no pasaría que alguien diga, bueno, yo no quiero que mi hijo sea homosexual, le aplico un tratamiento genético y chao homosexualidad? O también pasaría que una persona diga, bueno, a mí me gustaría que mi hijo tenga una inclinación homosexual y le hago un tratamiento genético para despertarle ese gen. ¿No se plantea un riesgo de manipulación más allá de esta discusión? Una pregunta. Tercera pregunta ahí atrás. Yo creo que el lobby gay está siendo hegemónico y me da gusto que sea así, porque es una minoría que tiene que tener derechos. Y es bueno que los gays hagan su lobby para que tengan sus derechos. Una posición. Pero a mí me interesa más la legislación acerca de los menores y la sexualización precoz que se da en nuestra sociedad. A mí me espanta la sexualización precoz que se pregona en los medios de comunicación masiva y que nadie lo ve o nadie le presta mucha atención. ¿Qué se puede hacer al respecto? Gracias. Siempre de agua fiesta. Póngase, por favor, el micrófono más hacia la boca. Siempre en mi función de agua fiestas. Entonces, tengo la impresión en esta vez de que el amigo Bruce sería algo así como Tupac Amaru, los otros como Pumacahua, y estamos esperando San Martín, Bolívar, para que nos libere, para que seamos un país ya adelantado, muy, muy bueno, ¿no?
un Sodoma o Gomorra. Esa es mi primera impresión. No ha habido acá ningún opositor o que defienda la naturaleza contra la sobrenaturaleza. Dos, en una intervención dije, no hay burro maricón, no hay toro maricón, no hay gallo maricón. ¿No? Estas cuestiones son exclusivas del Homo sapiens. O sea, es depravación en todo caso. Desde el momento que los animales no pueden serlo, y solo el hombre, ¿no? Porque el hombre es racional. El saber para el bien y para el mal. Y el refinamiento en todas las cosas. En la comida, en el vestido, en todo, el hombre ha hecho pues la sobrenaturaleza. Entonces, una de las cuestiones importantes es la sexualidad. Y la sexualidad no es solamente pues privativo del humano, del Homo sapiens, es también de la mayoría de los animales superiores. Y en los animales superiores no hay ninguna aberración. Tercero, ¿qué estamos acá defendiendo? ¿Cuál es nuestra bandera? ¿La reivindicación de quién? En aras de lo humano estamos buscando. En una televisión dije, bueno, esta defensa es el tercer sexo. ¿Cuál es el tercer sexo? Estamos preconizando el derecho del ano como sexo. Y eso es repudiable. ¿El derecho de qué? Del sexo, del ano. ¿Del ano? Del ano. Del ano. Porque sexos hay solamente dos. Y la palabra sexo en cualquier diccionario son órganos naturales de los seres bueno, superiores sí. que diferencia al macho de la hembra o al hombre de la mujer. Ya, no hay otro sexo. Pero ya hizo dos preguntas. Muy bien. Ya. Bueno. Sí, no. Ya. Está bien, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las cosas maravillosas de este foro es que es un foro abierto a todos y la conversación es para dialogar y para intercambiar ideas. Así que, por favor, mantengamos nuestra calma. Es, como hemos dicho desde el principio, un tema muy candente y que existan nuestras pasiones. Pues mantengamos esas pasiones bajo control y tratemos de aprender de los demás, ¿cierto? Así es. Muy bien. Bueno, yo voy a empezar a contestar la primera pregunta, ¿cómo hacerse homosexual? Paso uno, dos, tres. Yo no sé lo demás, yo empecé a hacer la misma pregunta que usted hizo, así empecé yo. No, mentira. Ya ve lo que le espera. No, uno no se hace. Una orientación que se te viene dado. Como dije en mi intervención, ninguno de ustedes creo que se acuerda en qué momento le dieron el formulario para marcar el casillero si quiere ser heterosexual o homosexual. Eso no es un acto consciente. Por eso está mal cuando se habla de una opción sexual. No es una opción sexual, es una orientación que se te viene dada. Si no, si creen que es una cosa racional que uno toma una decisión, háganle el siguiente ejercicio. Háganse gays el fin de semana y regresen a ser heterosexual el lunes. Si lo pueden hacer, retiro mi proyecto de unión civil, no me vuelvo a presentar más. No es una opción, no es una cosa racional. Con respecto a el tema de el gen gay, bueno, efectivamente el avance de la ciencia trae una serie de problemas éticos, ¿no? Que en algún momento tendrán que resolverse, son las cosas positivas y las cosas negativas que trae el avance de la ciencia. Y yo ahí dejaría, en ese tema no es problema, dejaría a los filósofos que respondan esa parte de la pregunta. Así también como el tema de la sexualización de los menores, que por ahí se ha planteado, que yo no veo que la sociedad vaya por ese sentido. Efectivamente, los menores de edad ahora tienen una carga sexual muy fuerte en los mensajes, por lo tanto, los padres tenemos la obligación
de inculcarle valores muy fuertes también a nuestros hijos, ¿no? De lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso no significa que los hijos tengan que juzgar a los demás. La carga de tolerancia que tenemos que darle a nuestros hijos es exige de los padres ahora mucho mayor esfuerzo. Con respecto a la pregunta del Sodoma y Gomorra, yo permitiría que me señalen qué país del mundo que se ha aprobado legislación de personas del mismo sexo es hoy un Sodoma y Gomorra. Un solo país, dígame un solo país. Ninguno. Así que esa es una afirmación que aquellos que quieren que la situación no cambie, los conservadores, han lanzado para que la legislación de este tipo no avance. Ningún país del mundo donde ha habido este tipo de legislación ha pasado cosa parecida. Al contrario, son las sociedades que tienen un índice de vida alto los primeros en que han dado este tipo de legislación. Dinamarca, Noruega, Finlandia, son estos países que son los mejores en educación, los que protegen mejores a sus hijos, donde se han dado este tipo de legislación. Así que no existe ningún país donde esto se haya dado. Con respecto a que si existe la homosexualidad en los animales, sí existe. Hay más de 400 especies, me parece, donde está comprobado científicamente que existe la homosexualidad, y eso cualquier biólogo lo puede ratificar. Y por último, en efecto, no hay un tercer sexo. Yo soy hombre, por si acaso. O sea, yo soy hombre y soy gay. No hay un tercer sexo. Tendré una orientación sexual que me lleva a enamorarme de personas del mismo sexo, pero eso no significa que haya un tercer sexo. No existe un tercer sexo en el sentido de para calificar de esa manera una orientación sexual. Hay las distintas manifestaciones de la sexualidad, de las cuales han conversado aquí, pero el hecho de que uno sea o no sea hetero o homosexual, no significa, eso, la orientación es muy distinta de la identidad de la persona. En el tema de tantas discusiones que han habido, es lamentable la ausencia del apoyo por parte de quienes dirigen el país actualmente. En Chile se aprobó la unión civil porque la presidenta Bachelet impulsó esto y lo puso en su plan de gobierno. Esto se aprobó en Argentina porque la presidenta Cristina Kirchner lo apoyó y lo incluyó en su plan de gobierno y lo ejecutó. Se aprobó en Uruguay con el apoyo decidido de Pepe Mujica. En Estados Unidos se está ganando la batalla estado por estado por el decidido apoyo del presidente Obama. Los países que están avanzando en este sentido necesitan del apoyo de quienes tienen el mando del Ejecutivo. En el Perú, los cuatro congresistas del partido de gobierno, los cuatro de manera unánime y siguiendo una orden de Palacio de Gobierno, los cuatro votaron en contra. Bueno, en general, el debate sobre lo que es natural o no es fascinante, ¿no? Porque si bien desde la ciencia se va llegando a ciertos hallazgos, justamente cuando se logró identificar el genoma humano, ¿no? Se dijo, wow, por fin vamos a poder aislar el gen de el cáncer, ¿no? O de algunas enfermedades hereditarias, ¿no? Y lo que se dieron cuenta rápidamente fue que si tú movías una piecita, se movía todo, ¿no? Entonces, los seres humanos y las sociedades son construcciones como muy complejas que van cambiando y se van, ¿no? Y se van civilizando de alguna manera por la unión de distintos factores, ¿no? Yo siempre pienso en el rol, por ejemplo, que tiene la publicidad en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo los publicistas no se dieran cuenta que al mostrar, por ejemplo, siempre el mismo modelo de familia, ¿no? Una mamá joven con un papá joven y unos hijitos, ¿no? Siempre y reiteradamente es que hacen que todos los demás se sientan o nos sintamos, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, tanto los programas de televisión más vistos como la publicidad deberían, digamos, pensar en cuántos mensajes estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo natural, ¿no? A mí me fascina, porque imagínense que sí, los animales no fueran homosexuales. Entonces, tendríamos que empezar a hacer todo lo que hacen los animales, ¿no? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, los animales usan ropa,
¿no? Entonces, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a andar todos calatos, ¿no? Los animales se suben a aviones, no, ¿no? Y digamos, la concepción misma de lo humano está todo el tiempo en debate, porque hay un paleontólogo, por ejemplo, que dice que, al contrario de lo que piensa mucha gente, de que la tecnología nos deshumaniza, él lo que dice es que la tecnología nos hace humanos, ¿no? Que justamente, si bien somos animales como cualquier otra especie, digamos, el dedo gordo, ¿no?, es el que hace que el ser humano, a diferencia de otros tipos de animales, pueda construir herramientas, ¿no?, pueda transformar su entorno. Entonces, yo retomo la pregunta de Miguel, ¿no?, y de Víctor, que decía, el presente en función a lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer muchas cosas para que la vida de los humanos no sea miserable, ¿no es cierto? Si me permites una interrupción, si lo autoriza la mesa. Sí, lo autoriza. Hacemos cosas antinaturales todo el día. ¿Qué cosa es una transfusión de sangre? Lo más antinatural que hay, ¿no? Entonces, eso no significa que sea necesariamente malo. Gracias. Sí, no, es, había terminado. Es cultural, ¿no? Es verdad que no hay un burro maricón, pero tampoco hay un burro violinista, ¿no? Ni tampoco hay un burro escultor, ¿no?, o filósofo. Y hay filósofos burros. Eso es que no es lo mismo, que no es lo mismo. Pueden haber burros congresistas, eso lo he visto varios. También, también. Y es muy buena la pregunta de por qué estamos modificando la sexualidad, suponiendo que no hubiera, pero ya veo que en realidad sí hay homosexualidad entre los animales. Estoy pensando en un libro muy bueno que recomiendo, de Octavio Paz, que se llama La llama doble, y que el subtítulo es Sexualidad y erotismo. Entonces dice Octavio Paz, sí, pues es animal, puede ser a lo mejor la sexualidad, pero el erotismo es algo humano. Y el erotismo es una construcción cultural, como decía Carola, la sexualidad es una construcción social, es una construcción cultural. No hay una sexualidad humana puramente natural, ¿no? Bueno, yo pienso, Víctor, yo pienso cerramos, otra vez, cerramos con esto. En la manipulación tecnológica, esta idea de que si es que mi hijo me va a salir gay, puedo de repente manipularlo, me hace pensar en lo mismo que cuando te nace un hijo hermafrodita. O sea, en nuestra sociedad prácticamente es una regla que se elimina una parte de ese ser. ¿Por qué? En función de un ideal social que se está imponiendo. Y a mí me parece que eso es más antinatural, ¿no? O sea, imponer sobre la naturaleza un ideal que es externo a la naturaleza, que permitir que la naturaleza misma muestre su diversidad y atenernos a eso, ¿no? Pienso en la gente que dice, bueno, con la genética ahora puedo yo prevenir que mi hijo sea un hijo de síndrome de Down. Yo digo, pero ahí no hay una arrogancia que nos hace perder de vista el hecho de que un síndrome de Down puede ser en efecto una gracia en la familia. O sea, yo conozco tanta gente que tiene esa situación y que han aprendido que eso, en vez de ser una cosa que deberían evitar, es una cosa que más bien deberían agradecer. Entonces, hay una cuestión ahí muy extraña entre la relación entre lo artificial y lo natural, y esta argumentación en contra de la homosexualidad, porque es antinatural, no solamente porque los animales, hay muchos animales que son homosexuales y bisexuales. Eso no es ningún argumento en contra o en favor, eso tiene que ver con cómo es que concebimos al ser humano y cuál es el propósito del ser humano en general, ¿no? Sí. Nos despedimos, Víctor. Yo creo que ha llegado el momento. El momento. Anuncias. Sí, yo simplemente quiero recordarles que el lunes 4 de mayo tenemos nuestra tercera conversación sobre el futuro, esta vez sobre un tema un poquito menos candente, pero igual de importante, la tecnología y el mundo virtual en el futuro. Y vamos a tener como invitados a Maite Vizcarra y a Valo León, con quienes esperamos tener una muy interesante y profunda discusión. Y por mi parte solo quiero agradecer a nuestros invitados por haber participado en esta conversación, al Instituto Goethe, al público, y les pido un aplauso para nuestros invitados. Gracias por la invitación. ¿No?